En el vídeo de hoy veremos tres módulos más de la biblioteca estándar de Python. Con el primero de ellos podremos obtener tanto el código HTML de una página web, como una imagen, un vídeo o cualquier archivo que esté colgado en la web. Luego también aprenderemos lo que son los datos JSON y aprenderemos a trabajar con ellos en Python. Y veremos también una herramienta online que nos facilitará mucho la tarea para ello. Además del módulo pprint que también nos ayudará a visualizar más claramente esos datos. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y AliExpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo, enseño, aprendo! Lo primero que debemos saber es que las páginas web están construidas en un lenguaje que se llama HTML, que como la Wikipedia indica, son las siglas de Hypertext Markup Language. Y la función que vamos a ver ahora sirve para obtener el código HTML de una página, o lo que es lo mismo, de un enlace. La función en cuestión se encuentra dentro de urllib y del submódulo request. Y como solo vamos a ver esta función de este submódulo, vamos a importar solo dicha función, lo cual por tema de recursos, memoria, etc., es lo más óptimo. From urllib request, es decir, el submódulo, import URL open, que es como se llama la función. Y el uso de esta función es muy sencillo. Primero voy a guardar en una variable el enlace de la página que quiero obtener. Le voy a llamar URL y el enlace va a ser este, que no es más que un enlace al artículo de la Wikipedia en el que habla de friki, el concepto friki, concretamente esta página. Voy a definir otra variable para guardar el contenido de la función. Le voy a llamar rec, por ejemplo, la abreviatura de request, igual a la función, y como parámetro le vamos a pasar la URL. Ahora, como vemos, dicha variable contiene un objeto del tipo HTTP client HTTP response. Si hago un dir del objeto, puedo ver todos los atributos y métodos que tiene dicho objeto. Ahora mismo me voy a centrar solo en dos de ellos. El primero de ellos es este que se ve partido, code, y el segundo que veremos es read. Veamos a ver qué nos ofrece code. rec.code nos dice 200. Esto es el código de respuesta de la petición HTTP. Existen muchos posibles códigos de respuesta, pero aquí en pantalla podéis ver los más habituales. 200 sería que la petición ha sido correcta, 400 sería bad request, que básicamente quiere decir que el servidor no puede procesar dicha petición, y lo más probable es que algo estamos haciendo mal. 403 sería que tenemos prohibido el acceso. Un ejemplo de este código de respuesta sería que, por ejemplo, la página a la que queremos acceder, es decir, el código HTML que queremos obtener, solo estaría disponible si estuviéramos logueados en esa página, pero podría ser por otras cosas. Y por último, 404, este es un error muy típico, pues nos indica que la página a la que queremos acceder simplemente no existe. Y como os decía, hay muchos otros códigos, pero estos son los más habituales. Y el segundo método, y el que más nos interesa, recread, que este es un método, no es un atributo como el anterior. Este nos permite leer el código HTML de la petición que hemos hecho anteriormente. Así que lo voy a guardar en una variable, que voy a llamar, por ejemplo, HTML. Ahora, si pongo HTML, aquí tenemos el código HTML de la página. Pero este código se nos entrega en formato bytes, no está en formato string. Si hago un type HTML, vemos que efectivamente está en bytes. Como recordaréis, esto es lo mismo que nos pasaba con el módulo subprocess. Y para decodificar los bytes, hacíamos tal que así. Voy a guardarlo en la variable HTML también, html.decode UTF-8. Ahora, HTML es un string. Con esto nos acercamos mucho más a lo que veremos más adelante, es decir, el web scrapping, que básicamente consiste en esto: conseguir el código HTML de una página y acto seguido extraer los datos que nos interesan. De momento, la primera parte ya sabemos cómo hacerla. Ahora faltaría la siguiente, que sería, por ejemplo, extraer datos. Imaginaos que me interesa este dato, este string de aquí. ¿Cómo haríamos para extraer este string de aquí de todo el string, de todo el código HTML? Pues esto lo veremos más adelante. Y ahora que tenemos el código HTML de la página, podríamos incluso guardarla. Guardar el HTML en un archivo y así podríamos acceder a esa página offline, es decir, directamente desde nuestro disco duro, sin necesidad de estar conectados a internet. Fijaos en este programa. Primero importamos la librería
Fijaos en que la importo distinto a como he hecho antes. Aquí estoy importando todo este submódulo con todos sus métodos. Pero lo ideal sería como lo hice antes, ¿vale? Es simplemente para que veáis las dos formas distintas. A continuación, defino una función, la cual simplemente le pasamos un enlace y nos devuelve el código HTML. La he llamado getHTML y recibe como argumento el enlace. Entonces primero realiza la petición, lo mismo que hicimos antes. Aquí tenemos que indicar toda la ruta hasta la función por el modo que hemos usado de importar. Hacemos la petición de la URL, lo guardamos en la variable HTML, ya directamente hacemos el read y lo decodificamos a UTF-8 para que nos devuelva un string decodificado. Y acto seguido devolvemos el HTML. Esto ya no os lo voy a explicar otra vez, ya lo habéis visto dos o tres veces antes. Mete la variable URL el enlace que me interesa, en este caso este, que es el mismo que hemos visto antes. Abrimos un archivo en modo escritura que vamos a llamar página.html. Aquí como argumento a grid ya le paso directamente la función con el enlace, porque recordad que esta función nos va a devolver directamente el HTML, el string. Cierro el archivo e indico que el programa ha finalizado. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Fin del programa. Como veis, aquí tenemos la página. Si la abrimos, vemos que efectivamente es una página web con su código HTML, sus enlaces, etc. Como podéis comprobar, la página original y la descargada difiere en algunas cosas, como por ejemplo, falta todo este menú de aquí. Pero la mayoría de la información, lo que es el artículo en sí, disponemos de él. El por qué existen estas diferencias lo veremos más adelante cuando entremos en profundidad en el web scrapping. Bien, ya sabemos cómo descargar el código fuente en HTML de una página. Pero ¿y si quisiéramos descargar una imagen, un vídeo, un archivo cualquiera o cualquier otro tipo de archivo de una página? Pues bien, lo primero que necesitamos es el enlace de ese archivo. Vamos a hacer una prueba entrando en la mejor página web que existe, que como sabéis se llama frikideltodo.com. Fijaos, imaginaos que por ejemplo quiero descargar esta imagen. Bien, pues lo primero es obtener el enlace. Con el botón derecho hago clic aquí, copiar dirección de imagen. Pues bien, vamos a modificar este programa para poder descargar cualquier tipo de archivo de un enlace, ¿vale? Recordad que esta función getHTML me devuelve el objeto convertido en string decodificado. En este caso lo que me interesa realmente es que esté en formato bytes, así que esto de decode lo voy a borrar. Esto me devuelve bytes. Voy a cambiar el nombre de la función también para que tenga más sentido. GetFile y el comentario. Bien, voy a pegar aquí el enlace de la URL, que sería este. Bien, ahora para guardar el archivo tengo dos opciones. Lo más fácil y cómoda sería indicarle yo el nombre del archivo. Podría poner aquí imagen.png, por ejemplo, que es el formato de la imagen. Pero voy a usar un método que ya hemos visto con anterioridad. Voy a importar ostpath y como nombre de archivo le voy a poner ostpath base name URL. Es decir, que me diga el nombre del archivo de este enlace. Y como veréis, base name vale tanto para enlaces como para rutas de archivos. Lo siguiente que tengo que modificar es el modo de escritura. Este modo de escritura es para strings, cadenas de texto. Yo quiero guardarlo en formato binario, entonces se pondría WB para indicar que quiero guardarlo como binario. Al guardar como binario, la codificación UTF-8 no tiene sentido. Es más, nos daría error si no lo borramos. Aquí cambio el nombre de la función, como ya se lo he cambiado antes, y con esto ya lo tendríamos. Guardamos, ejecutamos. Y como vemos, aquí tenemos el archivo. Si lo abrimos, vemos que contiene la imagen. Bien, vamos a ver ahora lo que son los archivos JSON, o JSON, llamadle como queráis, que como veis es un acrónimo de JavaScript Object Notation. A grandes rasgos se podría decir que es un formato de estructura de datos propio de JavaScript, pero que por diversas razones se ha convertido en una estructura de datos estándar, compatible con muchos lenguajes de programación, entre ellos Python, siendo su uso muy extendido, sobre todo para enviar y recibir información a través de las APIs, que como veis, API es el acrónimo de Application Programming Interface, que es básicamente un servicio que ofrecen distintos servidores para el intercambio de datos. De hecho, cuando veamos en profundidad el web scrapping, veremos que, en la medida de lo posible, debería ser siempre nuestra primera opción para obtener datos de la web. En cualquier caso, y para que esto no sea un tostón, vamos a ver ejemplos. Fijaos, esto sería un ejemplo de un JSON. Como veis, es una estructura de datos muy similar a las que manejamos en Python, aunque tiene unas sutiles diferencias. La primera que destacaría es que los strings forzosamente tienen que estar entre comillas dobles. Como sabéis, en Python podemos usar indistintamente comillas dobles o simples. Otra diferencia serían los valores true y false, que como veis escriben todo en minúsculas, mientras que en Python la primera letra tiene que ser en mayúsculas siempre.
Y otra diferencia más es que el valor known que conocemos de Python en JSON se llama null. Pues bien, a grandes rasgos estas son las diferencias, porque en el resto, como veis, soporta valores enteros, float, listas, diccionarios, etc. Pues bien, una vez aclarado esto, ¿cómo trabajaríamos con archivos JSON en Python? Lo primero, fijaos que este ejemplo de JSON que me he creado lo he subido a este enlace. Pues bien, lo que vamos a hacer es descargar este JSON de este enlace y veremos cómo tendríamos que hacer para poder trabajar con él. Pues bien, vamos a ver cómo lo haríamos. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el archivo JSON del enlace. Entonces vamos a importar la librería de antes y para trabajar con archivos JSON en Python necesitamos también el módulo JSON. Bien, ya tenemos importadas todas las librerías que necesitamos, así que ahora voy a guardar en una variable la URL donde está el JSON, que sería esta, y voy a guardar el JSON en otra variable. Debemos saber que los archivos JSON se obtienen de la web en formato de texto plano, es decir, son un string. Entonces voy a guardarlo en una variable, por ejemplo, rec, y ya en la misma línea voy a leerlo y decodificarlo. Bien, con esto ya tengo el JSON. Si escribo el nombre de la variable, pues no se me decodifican los saltos de línea. Entonces voy a hacer un print. Y ahora lo vemos exactamente igual que lo veíamos en el navegador. Pero recordad que esto es un string. Entonces ahora lo que vamos a hacer es convertir este string, que realmente es una estructura de datos JSON, en una estructura de datos propia de Python. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Voy a guardar una variable que le voy a llamar J, y se hace con el módulo JSON y el método loads. Y le pasamos como argumento el string. Ahora J es esto. Si veo qué tipo de dato es J, vemos que es una lista, que como sabéis es una estructura de datos propia de Python. Si miro la longitud de la lista, vemos que tiene dos elementos. El primero sería este y el segundo este otro. Como veis, cada elemento de la lista es un diccionario. Entonces, si quisiera acceder, por ejemplo, a este dato, pues sería J, el primer elemento de la lista, y la clave nombre. Con esto accedería directamente a este dato. Fijaos que, por ejemplo, en aficiones contiene una lista. Es decir, si en vez de nombre pongo aficiones, obtengo la lista. Si quisiera obtener este elemento, pues sería el índice 0, 1, 2. En este caso, el 1. Y así sucesivamente. No me voy a extender más en esto porque esto ya lo hemos visto cuando hemos visto las estructuras de datos. Los archivos JSON que obtenemos de la web, ya sea a través de una API o directamente de un enlace como acabo de hacer, lo más habitual es que contengan una cantidad de datos considerable. Y en muchas ocasiones contienen listas anidadas, como en este caso, e incluso otros diccionarios. Con lo cual, muchas de las veces, para intentar obtener alguno de los valores que necesitemos, nos costará mucho encontrar la ruta al dato que necesitamos. Fijaos en este caso, todo lo que he tenido que escribir para llegar a este dato. Pues bien, vamos a ver ahora un par de métodos que nos ayudarán en esta tarea. Pero antes quiero que veáis algo que me he olvidado de comentaros antes. Fijaos en que ha cargado el string aquí, lo ha convertido de formato JSON, y fijaos que este valor era null, lo ha convertido a known, que es un valor propio de Python. True, mayúscula, etcétera. Fijaos que incluso los strings están entre comillas simples. Y esto, como ya os he mencionado antes, no es compatible con las estructuras de datos JSON. Pero bueno, a lo que iba. Vamos a ver un par de métodos para poder encontrar mejor la ruta al dato que necesitamos. Y para ello vamos a usar un módulo que viene incluido en la biblioteca estándar de Python, como todos estos que estamos viendo hasta ahora. El módulo en cuestión se llama pprint. Y como veis aquí en la descripción, se trata de una impresión bonita de datos. Y solo vamos a ver una de las muchas funciones que ofrece este módulo. En este caso se llama exactamente igual que el módulo. Entonces voy a importarlo. From pprint, import pprint. Fijaos ahora que si escribo pprint, y en este caso J, que es el JSON convertido a la estructura de datos propia de Python, en este caso una lista que contiene diccionarios, etc. Fijaos que la salida por pantalla me permite ver que, por ejemplo, aficiones contiene esta lista, los elementos. ¿Lo veis? Al poder ver así la estructura de datos, es mucho más fácil ver qué claves están en la raíz, cuáles son los valores dentro de esa clave, etc. Fijaos también que las claves no aparecen en el mismo orden que la estructura de datos original. Esto es porque pprint por defecto ordena las claves. Si no quisiéramos que lo hiciera, que la mayoría de las veces puede que sea lo más habitual, pues tendríamos que pasarle el siguiente argumento. Short case igual a false. Perdón, me he equivocado. No es short case, es short dicts. Es decir, ¿que ordene los diccionarios? Pues va a ser que no. Como veis ahora, se muestran las claves sin ordenar, en el mismo orden en el que están almacenadas. Bien, vamos a ver ahora el otro método que os comentaba, que realmente es más útil, pero ya dependemos de una página web.
La página web en concreto es esta, que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. codebeauty.org/jsonviewer. Y como su propio nombre indica, esto se usa para estructuras de datos JSON. Es decir, esto lo usaríamos antes de convertir el JSON, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es, en esta ventana de aquí, pegar el JSON, lo copiamos y lo pegamos, y aquí tenemos dos botones, Tree Viewer o Beautify. Si le damos a Beautify, hace algo muy similar a lo que hace PPrint, solo que a mayores tiene colorines verde para los strings y rojo para los datos numéricos, por ejemplo, y naranja para los booleanos, e incluso gris para los nulos. Pero personalmente me parece más útil el botón de Tree Viewer. Si le damos ahí, fijaos que la estructura es similar. Si le damos a este botón, contrae todo y podemos ir abriendo. Vemos que partimos de un array. Array es como se llaman las listas en el formato JSON. Y contiene dos elementos, el índice 0 y el índice 1. Si abrimos el índice 0, vemos que aquí contiene la clave y el valor. Y aquí en aficiones vemos que hay otra estructura de datos anidada. Y aquí nos indica que tiene tres elementos. Si le damos, desplegamos. Imaginaos que yo quiero acceder a este elemento, que es lo que he hecho antes. Hago clic en él. Y fijaos que arriba me indica la ruta a ese elemento, que sería de la lista el elemento 0, clave aficiones y el elemento 1. Puede que en este caso os parezca que no es muy útil esta herramienta, pero tened en cuenta que es un JSON muy básico. Pero fijaos en este otro JSON que acabo de pegar. Con TreeViewer vemos que es un objeto con 22 elementos. Podemos ver que es algo mucho más complejo. Fijaos, esta clave credits tiene 108 elementos, cada uno de los cuales tiene 4. Entonces, como os decía, esta herramienta nos permite ver con mucha claridad la estructura de datos que contiene un JSON. Algo que tenemos que tener presente es que en Python, al convertir el JSON a una estructura de datos propia de Python, y pese a que partimos de un string, todos los valores que contiene el JSON se convierten al tipo de dato propio de Python. Me explico. Fijaos, por ejemplo, aquí donde pone edad. Es decir, sería J, el primer elemento de la lista 0, y la clave edad. Si comprobamos qué tipo de dato es este, vemos que es un entero, lo ha convertido a entero, lo cual nos facilita mucho la vida, porque como veremos más adelante, hay otras formas de guardar datos y después al recuperarlos, tendremos que encargarnos nosotros de convertir cada dato. Así que como os digo, JSON es una estructura de datos muy cómoda para trabajar. Bien, ahora que ya sabemos convertir un string que contiene una estructura de datos JSON a una estructura de datos propia de Python con la que podamos trabajar, debemos saber que también disponemos del procedimiento inverso. Es decir, con el módulo JSON también podemos convertir una estructura de datos propia de Python en un string que contenga una estructura de datos JSON. Es decir, partimos de la variable J que contiene la estructura de datos propia de Python. En este caso, una lista con dos elementos que contiene diccionarios, etc. Pues bien, para convertir esta estructura en un string que contenga una estructura de datos JSON, lo haríamos de la siguiente manera. Voy a guardarlo, por ejemplo, en la variable k, sería con el módulo JSON y con el método dumps, y le pasamos como argumento una estructura de datos de Python, en este caso J. Pues bien, ahora si miramos de qué tipo es k, vemos que efectivamente es un string, y si miramos el contenido, vemos que efectivamente ha convertido la estructura a JSON. Fijaos que true está minúscula. Esto que sería none es null. Los strings que definen tanto las claves como los valores de los diccionarios están con comillas dobles. Fijaos también que la ñ la ha codificado en modo ASCII, tanto la ñ como las tildes. Esto si quisiéramos podríamos evitarlo. Y lo haríamos de la misma forma que antes, pero añadiendo el siguiente argumento. Ensure ASCII igual a false, porque este es un argumento que por defecto es true. Ahora si hacemos un print k, vemos que ya no nos pasa lo de antes. Además, también tenemos un argumento para que haga el string bonito, al igual que podíamos ver con la función pprint. Y el argumento es el siguiente. Indent, es decir, creará un indentado de cuántos espacios como nosotros le indiquemos aquí, por ejemplo, de 4 espacios. Si ahora hago un print k, veis que me ha hecho un indentado y se ve exactamente igual que al original. Lo digo siempre y algún día me cansaré de repetirlo, pero todos los módulos que estamos viendo tienen muchos más métodos de los que estamos aprendiendo. Simplemente me centro en los que considero más útiles. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace a la documentación oficial de cada módulo. Y mucho ánimo porque cada vez queda menos para empezar a hacer nuestros web scrapping y hacer cosas muy chulas. Y espero que os haya gustado el vídeo, recordad compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! Thank you.